Muchas gracias, Angélica. Y ahora nos vamos inmediato a Arequipa con Doris Cornejo, donde ha llegado el ministro Pedro Cateriano para conversar con las autoridades de esa región sobre el proyecto Tía María. Doris Cornejo, adelante con el detalle. Gracias, Augusto. Es cierto, esta tarde estuvo en Mollendo, la ciudad más importante de la provincia de Islay, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, acompañado de los ministros de Agricultura, de Energía y Minas y del Interior, para establecer un diálogo, un contacto con la población que está en paralización hace 23 días. A través de dos mesas de trabajo y sobre imágenes te comento que se inició el diálogo con la población, pero con la población de Mollendo y algunas autoridades que son de Matarani, más no la población del Valle de Tambo y las personas dirigentes que están al frente de esta paralización. En estas dos mesas de trabajo se ha explicado a la población o se ha dado respuesta a todas las dudas respecto al medio ambiente, a la agricultura, al uso del agua, al recurso del camarón, entre otras preocupaciones como la contaminación de los suelos. Augusto, a la 1:15 aproximadamente llegó el presidente del Consejo de Ministros con los demás ministros para establecer también un contacto con la población y pedir diálogo a las cabezas visibles de esta paralización que afectan los distritos del Valle de Tambo, Cocachacra y el fiscal sustancialmente, Augusto. Nosotros hemos elegido varias partes de la participación del ministro Cateriano, presidente del Consejo de Ministros, para darles a conocer. En un primer momento, él se pronuncia acerca de la inversión que hará la minera y la posición del gobierno ante la violencia que se vive en esta parte del país. Escuchemos entonces esta parte de la audiencia pública. En democracia, el ejercicio de la violencia, de la fuerza bruta, no debe ser aceptado. Podemos tener discrepancias, podemos tener diferencias, en algunos casos, dudas razonables, porque en el pasado tal vez se han cometido errores, y es justo saber reconocer cuando hay errores. Pero es evidente que si del progreso de nuestra región Arequipa se trata, debemos poner todos los esfuerzos posibles para que los problemas existentes, las dudas que tengamos, se solucionen mediante el diálogo. A eso nos obliga la democracia. Y por esa razón estamos el día de hoy con la ministra de Energía y Minas, con el ministro de Agricultura y con el ministro del Interior. Creemos que el proyecto de Tía María constituye uno de los retos más importantes que van a transformar a la región Arequipa y de manera especial a Islay, Mollendo y toda la zona que nos rodea. Este proyecto implicará una inversión de 1.400 millones de dólares aproximadamente y rendirá para la región Arequipa 90 millones de dólares anuales. 90 millones de dólares anuales que podremos destinarlos para mejorar la educación de nuestros hijos. Augusto, el presidente del Consejo de Ministros también se refirió y en base a varias preguntas formuladas por los pobladores de Mollendo, la ciudad principal de Islay donde nos encontramos, donde se ve que no se vive el paro, la población no está acatando la paralización, más bien vive temerosa de la paralización del Valle de Tambo, en el sentido de las represalias, amenazas y también agresiones en el Valle de Tambo a las personas que sí están a favor de la mina. Y escuchemos la respuesta del ministro Cateriano. Este Consejo de Ministros, yo tengo que rechazar tajantemente el uso de la violencia. Y eso lo he dicho desde el primer momento. Y además, como bien lo han señalado ustedes, exhortar a los fiscales y a los jueces a no soltar a los detenidos. Porque la policía cumple con su deber y lamentablemente los fiscales y los jueces, que son los obligados de acuerdo a la Constitución y a la ley de detener a los que hacen uso de la violencia,
vienen cumpliendo con su misión. Y por esa razón, en mi condición de vocero del gobierno, exhorto públicamente al señor fiscal de la Nación, al señor presidente del Poder Judicial, para que apliquen la Constitución y la ley. Porque si sacrificada y valerosamente la policía se enfrenta, detiene a los violentos, y estos son soltados con toda facilidad por fiscales y jueces, estamos entonces ante una situación de desamparo que el gobierno condena firmemente. Señor ministro, buenas tardes. Augusto, el ministro se ha referido en todo momento al Estado de Derecho, al orden y también al diálogo, a la disposición que tiene el gobierno de dialogar. Esta es la primera vez que han venido un grupo del Ejecutivo hasta la provincia de Islay para dialogar con la población. E instó a las autoridades a ser enérgicos para instalar el Estado de Derecho. Augusto, escuchemos la tercera parte de esta reunión. En ese sentido, vamos a conversar con el ministro de Justicia para que aquellos casos de delincuentes, porque así hay que llamarlos, los que ya tienen una condena, por más que sea suspendida, están condenados, son delincuentes, solicitar a las autoridades, si esas personas vienen a Arequipa a realizar actos de violencia, que los fiscales y los jueces cambien la condición y esto se convierta en prisión efectiva, porque no podemos admitir bajo ninguna circunstancia que un grupo de violentos venga a impedir el desarrollo de la región sur de Arequipa. Y nosotros tenemos que enfrentar a los violentos no con violencia, sino con la Constitución y la ley en nuestras manos. Bien, Augusto, no ha habido resultado entonces de esta primera aproximación del Ejecutivo aquí en la provincia de Islay. Como ves, estamos en la ciudad capital de la provincia. Acá no se vive una paralización, la población está realizando sus actividades normalmente. La paralización se da hace 23 días en el Valle de Tambo, en los distritos que están próximos a la zona donde va a ser la explotación de la mina cuprífera Tía María, en el Fiscal, Cocachacra, la Punta de Bombón, de Ambaldivia. La población que está a favor de la paralización, en contra de la mina Tía María, no se acercó, no participó de estas reuniones con el Estado, pero el ministro Cateriano, presidente del Consejo de Ministros, los ha instado, les ha hecho un llamado para negociar, para conversar, para dialogar y llegar a un acuerdo en cuanto a las dudas que tengan, aunque ya las han explicado en Arequipa. En términos ambientales, en términos agrícolas, en el uso del agua, entre otras preocupaciones. Adelante tú en estudios. Muchas gracias, Doris, por ese completo informe sobre la presentación del primer ministro en Arequipa. Hacemos una pausa.